Sabemos lo que pasa, sabemos lo que querés escuchar. Por eso somos la elegida de todos tus días. Radio Formosa 88.1. La información está aquí. Al sureste de la pipa, en su idioma natural, cantan esta chacarera, Gran Malvina y Soledad. Todos los viernes, de 20 a 22 horas, unidos como en Malvinas. Un programa dedicado a nuestras islas, con historias, música y el relato de sus protagonistas. Conduce Carlos Muelas, veterano de guerra de Malvinas. Todos los viernes, a las 20 horas, unidos como en Malvinas. Un programa para que todos los días sea 2 de abril. Recuerde, viernes, 20 horas, Radio Formosa, 88.1. La información está aquí. Desde Tucumán para ver si de la... Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Sí, como todos los viernes, a partir de las 20 horas, y si no es el viernes, vamos a, o voy a avisar, mejor dicho, que voy a faltar. Por diferentes circunstancias, por ahí pasa una cosa, el veterano de guerra le ocurre, tiene algún problema, y por lo tanto, por ahí no podemos estar. Hoy, 28 de junio del 2024, con una temperatura de 17 grados aquí en Formosa Capital, estamos transmitiendo por la 88.1 Radio Formosa, hoy en nuestro programa número 159 de Unidos como Malvinas, ganador del premio Aire Nacional en Radio Nacional, en el rubro Soberanía. Me acompaña, como siempre, en la operación técnica y edición de imágenes, Brian Espínola. Y quiero enviarle un saludo, si no soy un hipócrita, un mal agradecido, y no me gusta ser así. Le quiero mandar un abrazo grande a Porky. Que todos lo conocen, ustedes lo conocen como Porky. Al que hacía todo lo que era cámara, edición de imágenes en Radio Nacional. Excelente persona, excelente. Y a José Cóceres, que me acompañaron durante todo el tiempo que estuvimos ahí en Radio Nacional. En la producción general y conducción del programa, Carlos Muela, veterano de guerra de Malvinas. Toma nuestra señal, la FM 96.5, Radio San Jorge de Caleta, Olivia. Abrazo y saludo a mi amigo veterano de guerra Luis Massa, propietario de la emisora. La FM 91.9, Radio Madryn Urbana FM de Puerto Madryn. Voy a ser corta, voy a ser cortito esta presentación, porque nuestro invitado de hoy me pidió ayer, ya está conectado, así que ya me está escuchando lo que digo. Me pidió que sea cortito en la presentación, porque él tiene mucho que hablar, esperemos que sí. Nos pueden escuchar en www.radioformosa.com.ar y en el Facebook Malvinas Nuestra Historia Viva, es el grupo de mi hermana Mirta, y Unidos como Malvinas, el grupo que tenemos nosotros. Ya estamos transmitiendo en directo. Eduardo Gallego en Plataforma 7, ahí en Tigre, nos están escuchando. Eduardo Gallego, un abrazo grande, hermano. Pueden mirar todos los programas, entran en YouTube, Carlos Muelas BGM, y se suscriben, es gratis, y me pueden seguir en Instagram, @ Carlos Muelas BGM, saben todos qué significa veterano de guerra de Malvinas, y ahí nos estamos saludando y conectados y sabiendo quién es el futuro invitado para el próximo viernes de cada semana. Este domingo es 30 de junio, y muchas veces es lindo cumplir años, que te saluden, que estar con los afectos, y lo que no es lindo es saber mirar el almanaque y decir, tengo un año más de experiencia, y este año voy a cumplir 60 y pico, y 62, quién no sabe. Y ahí vamos a estar
No sé si va a haber festejo o no va a haber festejo, pero seguramente algún mate cocido con torta frita, algo va a haber, seguro. Pero ahí vamos a estar, el próximo domingo. Y no me gusta festejar el cumpleaños por adelantado. Pero bueno, es así. Nuestro invitado del día de hoy estuvo en el regimiento mecanizado 6 de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. Tenía 19 años, hoy tiene 62. Es hijo de Osvaldo Gómez y de doña Elba Mabel Irazu, o Irazú. Tiene 4 hijos: Tamara, Camila, Agustina y Delfina. Un nietito, Lucas Lorenzo, nació en Escobar y actualmente vive en Ingeniero Machu, en la provincia de Buenos Aires. Llegó a Malvinas el 13 de abril, estuvo prisionero, entró en combate en los Montes Dos Hermanas y Tambledon, donde fue gravemente herido y fue operado en varias oportunidades. Ahí creo una vez fue operado en Malvinas por los ingleses y después varias oportunidades acá en el Hospital de Campo de Mayo. Y la verdad que la ha pasado muy mal, es un malvinizador de primera, en el cual no nos conocemos personalmente, pero tenemos una confianza, una amistad vía virtual, vía teléfono, en la cual nos podemos cargar, podemos tener una muy buena charla en forma privada. Ayer le dolía un poquito el ojito, y se imagina las cositas que le dije yo porque le dolía el ojito. No, pero Carlito, vamos a estar seguro, y eso es lo más importante, es ser fiel a nuestras palabras. Le voy a leer unos mensajes, así entro con él y le seguimos dando. Carlos Pichino dice: buenas noches, amigo Carlito, acá desde Uruguay, Pichino y mi señora Marta de nuestro pueblo Villa Escolar de Formosa, Argentina. Saludamos acá desde Montevideo, Uruguay, Rosana Rau, desde la helada Bahía, esperando por el invitado de hoy. Abrazos malvineros para todos. Gracias, Rosana, querida. Mirta, mi hermana, ahí está también. Acá estamos, Carlito. Fabián Pérez, pues, dice: buenas noches, amigo, desde La Matanza, presente. Abrazos malvineros a vos y a Néstor Gómez, que nos conocimos en el Hospital de Campo de Mayo. Mirá, del Hospital de Campo de Mayo, varios se conocieron ahí, pues todos estaban heridos. Obviamente los que estaban internados ahí. Luis Jara, veterano de guerra de acá de Formosa. Muy buenas noches, queridos camadas, compartiendo el programa con todos ustedes. Vamos, Néstor, querido, veterano de guerra, será un gusto escucharte, dice mi hermana Mirta. Néstor, querido, buenas noches. Hice lo más rápido que podía, porque así me lo pediste. ¿Cómo están? ¿Me escuchas bien? Te escucho perfectamente y enseguida te voy a ver. Por ahora bueno, no. Hay muchos amigos ahí. Sí, muchos amigos. Sí, mirá vos, acá, ahí te estoy viendo. Fera Costa dice: buen programa, Carlito, saludos desde Córdoba capital. Gallego Eduardo dice: buenas noches, Carlitos, acá en directo desde Plataforma 7 ahí en Tigre. Hermano querido, esa bandera que tenés ahí atrás, qué linda, ¿cómo la hiciste flamear en Malvinas? ¿Cuándo fuiste a Malvinas? ¿Volviste hace poquito? ¿Cuánto sé? Volví el 21 de mayo. 21 de mayo. ¿Agradecimiento a quién te pagó el viaje? A través del Centro de Veteranos de Escobar se realizaron gestiones durante mucho tiempo y bueno, de muy buena voluntad. El intendente de Escobar ya en la cuarta tanda van 4 soldados por año. Perfecto. Excelente. El intendente, agradecimiento especial al intendente. Yo diría, Néstor, que es una manera de no te está regalando nada el intendente, ni este intendente, ni el anterior, ni los próximos. Te lo ganaste en el campo de batalla, pero hay que ser agradecido, por supuesto. Hay que ser agradecido porque muchos otros no nos dieron y entonces trabajamos en conjunto en varias cosas, no solamente en los viajes de Malvinas. Sí, eso está bueno. Una sin mano da la política, otra. ¿No? Obviamente sin hacer política, ¿no? Eso es malvinizar, estar presente en las escuelas, en todos lados, sin hacer política. Sí, señor. Cada uno puede tener su gusto partidario, pero en este caso no hacemos política, ¿no? La ideología política la tenemos todos votamos por fulano o sultano, como decía mi papá, pero la causa de Malvina sobrepasa todas las ideologías. Néstor, querido,
¿Dónde naciste? En Escobar. En Escobar. Justamente lo que es parte de la municipalidad hoy, había un centro de salud ahí en el frente de la plaza. Y bueno, nací ahí, era la única maternidad que había en esa época. Sí. En Escobar, y bueno, viví todo el tiempo acá en Ingeniero Mashuit, excepto 10 años que estuve viviendo en Capital, pero por trabajo. Sí. Pero los fines de semana siempre volvía a Mashuit. Claro, en ese tiempo, Néstor, cuando naciste vos, en ese tiempo nacías en esa maternidad que había una, y si no tenía que nacer en la casa. Mi hermana nació en la casa. ¿Viste? Claro, sí, sí, así era. Sí, sí, sí. No, en el tiempo que nací yo no, había diferente. Tenía la partera. Yo no, porque yo soy más joven. Claro, sí. No, mentira, mi hermana es más joven. Sí, Néstor, ¿y tus viejos a qué se dedicaban? ¿Qué hacían tus papás? ¿Tu mamá? Mi papá era empleado metalúrgico y además hacía, acá hay muchas quintas, entonces hacía mantenimiento de parques, jardines y piletas. Ah, lindo. Un trabajo que realicé yo también mucho tiempo. Lindo, lindo laburo ese, ¿eh? Sí. ¿Y si sí, se paga bien? Sí, en un momento sí, hoy está complicado, pero bueno. Sí, 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 tiene. Si lo trabajas bien, es muy cansador, pero sí, si lo trabajas bien, deja. ¿Y tu mamá qué hacía? No, mamá era ama de casa. Ama de casa. A veces trabajaba y algunas cosas siempre. Una luchadora. Ama de casa, que no es poca cosa, ¿eh? No, además, sí, siempre hacía algunas tareas, algún trabajo, siempre ocasionalmente salía. Ha hecho algunas tareas, pero básicamente ama de casa. Sí. Sí. ¿Cuántos admiradores tenés, hermano? Y pero lo que pasa es que ustedes dos, vos y el dúo dinámico de ahí, son bastante guerreros. Que ya ahí te está mandando un mensaje, ahora te lo voy a leer. Son bastante guerreros, y son muy conocidos. ¿Vos decís por Sergio? Sí. 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 No, qué sé yo, nos hicimos muchas entrevistas y bueno, a través de los grupos, y bueno, de pelear con alguno que otro en pandemia, ¿no? Que teníamos más tiempo. Sí. Tratando de hacerle entender a la gente que hay muchas cosas que son mentiras y que no. ¿Te lo redondeo? Dale, a ver. Queriendo hacerle entender a la gente que en Malvinas fuimos los conscriptos soldados que teníamos 18 años. Y los cuadros, por supuesto, no, pero no, que no había Rambo en Malvinas. No, y ustedes Rambo, pelean por eso, o peleamos, claro, por eso, por hacerle entender a la gente que Rambo no hubo en Malvinas. Solamente eso, pero no solamente eso, porque habiendo soldados que se han destacado, sí, y que realmente había muchos soldados para destacar y brindarles una medalla, que es lo de menos, ¿no? Sí. Se eligió a alguien que no lo merecía. Y bueno, la bronca nuestra no es esa, sino que, bueno, las pavadas que salió a hablar, ¿no? De cómo murieron cada uno de nuestros compañeros. Y ustedes, ustedes pelean y reivindican la memoria de los verdaderos héroes que quedaron en Malvinas, hermano. Exactamente. Sí, exactamente. Sí, es así. Lo demás, la medalla, eso no nos importa. Yo también tengo medalla, herido en combate, la sí, medalla del Congreso, un pilón de medallas, y son todas, es metal, nada. Sí, no. A ver, Néstor, yo no sé si coincidimos o no, que no lo hemos hablado. Esto de llevar las medallas colgadas, dos o tres, tampoco llevar la tapita con Coca-Cola, perdón. No, que yo rara ocasión las uso. Las uso únicamente cuando en algún lado que voy, sí, me dicen, trae las medallas, por ahí las llevo en la mano, las, sí, muestro, pero rara vez uso las medallas. Muy sí, rara. Sí. Sí, sí. Yo las llevo cuando es algún acto importante, sí, las llevo, si no me identifico con las islitas Malvinas y nada más. Sí, sí, sí. Sí, nada, no, pero toda
O sea, que tengo colgado acá, tengo tatuado acá, tengo tatuado sí, acá. Sí, claro, eso o sí. O sea, no... a ver, y ya tengo tatuado el cuerpo y el alma, ¿no? Claro. Y nada, y donde vamos, ya todo el mundo nos conoce. Claro, ya, somos ya, conocidos, la verdad que somos ya conocidos. Ya son conocidos ustedes dos como patoteros. No. Te lo digo a vos, Néstor, por la confianza que tenemos. No, pero por ahí alguna vez sí con alguien hemos tenido algún roce, pero sí. No. Y a ver, cuando pelearon porque nos den una pensión digna, había que actuar así también. Ahí sí estuvimos siempre con la capa verde, claro. En La Plata. Sí. En Berizo. Morón, en tantos lados estuvimos siempre. Siempre peleando por la causa, sí, peleando sí. Peleando para que salgan las leyes, los beneficios, que costó mucho, ¿no? Sí, claro. Tuvimos que sí. 10 años de desidia y abandono, las cuales se podían haber evitado muchos suicidios. Mató más gente el abandono de los militares y los políticos que la propia guerra, ¿no? Sí, totalmente. Y hoy hay más de 1.700 que se suicidaron. No hay una lista exacta, no se no, sabe cómo exacto no. se lleva. No. Porque, bueno, a nadie le conviene también. También pero, por supuesto. Pero sabemos que hay más de 1.700. Es lo mismo que los que fueron a Malvinas y los que no. Exactamente. Los que cobran las pensiones. Exactamente. Sí. Sí. Hay muchos que empezamos siendo 14.000, después 24.000 cuando incorporaron todo. Los que habían sido veteranos habían estado en los barcos que no habían sido reconocidos y que estuvieron dentro del área de exclusión. Y luego, a partir de ahí, empezaron a hacer juicios, algunos que por decreto fueron incorporados y ahora creo que el padrón anda por los 27.000. Es una locura. Una locura. Eso, de eso también se tendrían que ocupar. Sí. De sacarle los beneficios que no se merecen. Sí, bueno, siempre se dijo que se va a hacer un reempadronamiento. Tampoco hay un seguimiento de los veteranos, se muere uno o dos por día, vos lo sabés. Sí. Y por diferentes razones, pero todas tienen que ver, todas las enfermedades, como decía el capitán Jeremías, amigo fallecido hace unos años, creo que lo conociste, a Jeremías, era capitán. No. Médico psiquiatra. Ah, sí, perdón, sí, muy conocido. Sí, y era una persona formidable y siempre estaba atento ahí. He salido con él a la noche varias veces que me pedía por ahí cuando se rompía el auto, llevame a tal lado, o muchas veces no le alcanzaba la plata porque andaba recorriendo un veterano y otro apoyándolo siempre. Sí. Y él decía que todas las enfermedades que tenemos, los veteranos de guerra, muchos desde hace mucho tiempo, como diabetes, montones de enfermedades, que de los huesos, reuma y demás, todas guardan relación con la guerra, todas, con el estrés postraumático. Sí, ¿verdad? Y además los familiares, ¿no? Lo que sufrieron nuestros familiares, claro. ¿No? Porque no somos fáciles los veteranos, ¿no? No, para nada. No, es fácil convivir con nosotros, así que a mi señora yo le digo que le agradezco muchísimo el aguante que tiene hace 10 años que estoy con esta señora que estoy ahora. Yo siempre digo que dos veteranos son tres puntos de vista. ¿Por qué tres puntos? Y porque nunca se ponen de acuerdo los veteranos. Ah, sí, sí. Entonces, siempre tenemos... Ah, está bueno, pero siempre nos quejamos por algo. Siempre tenemos un pero. Sí. Es muy difícil entenderlo también, ¿no? Néstor, te voy a leer los mensajes, hermano, porque te los tengo que leer, porque la gente te está idolatrando a vos y yo te lo tengo que leer por respeto a cada uno de que está viernes a viernes. Luis Ser dice, querido Carlito, abrazo, Malvinero, viva la patria. Dios, patria o muerte. Karina Clay, se abrazo desde el Museo de la Paloma, honor y gloria de Coronel Plinque, el Eulogio Gómez. Buenas noches, Carlitos, saludos a todos los veteranos de guerra. Abrazo, veterano de guerra, Eulogio Gómez. Luis Ser, un abrazo al héroe de parte del sobrino del soldado caído
Simón Antieco. Ah, sí, hermano. Sergio Peruchino, hola Carlito, buenas noches, saludos al querido Néstor. Este no es, sí, está en todos lados. Sergio. Está en todos lados. Él no es veterano de guerra, pero él está en todos lados. Malviniza hasta cuando está durmiendo. Acá está tu hermano Sergio. Sergio Regimiento 6, dice, vale. Sergio González. Buenas noches, Carlitos. Estoy a la escucha y haciendo el aguante a mi hermano Néstor. Un abrazo para ambos. Mirta, mi hermana, dice, jaja, el dúo dinámico Néstor Gómez y Sergio, Sergio González. Mirta, con Mirta empezamos peleando, nos conocimos peleando, ¿no? Sí, sabía, me contó. Dice Hugo Alberto Peralta, otro, dice, buen programa Néstor, te mando un abrazo, estuvo en el programa también, excelente. Fer Acosta, como era nuestro héroe Juan Domingo Ribelguer, viste, este te conoce. Compañero nuestro, y bueno, Sergio González justamente era el ayudante de apuntador de Juan, y murió al lado de él, cayó arriba de él. Sí. Y además Sergio, el papá de Juan, andaba buscando cuando finalizó la guerra en noticias porque no lo encontraba por ningún lado, y bueno, todo el mundo trataba de escapar, ¿no? De pobre, andaba desesperado, él era policía y se enteró que yo estaba internado en Campo de Mayo, me vino a ver y estaba desesperado. Él me conocía a mí, pues yo había ido un par de veces a la casa, Juan había venido a casa también, me empezó a sacudir los hombros y me decía, vos me tenés que decir, ¿dónde está Juan? Yo sabía que había muerto porque había escuchado el ruido, él cayó a un metro arriba mío, pero no lo había visto muerto, pero sí me lo había confirmado Sergio González en el Valle Paraíso. Y la verdad, lo vi tan mal, yo estaba recién operado, recién salido de la anestesia, la verdad me dio, qué sé yo, lo vi que estaba con cuatro personas más, y le hice seña cuando se iba el papá, y le dije, bueno, el único que le puede, decime la verdad, mira, el único que te puede decir la verdad es Sergio González, el único dato que tengo, porque en aquella época no había celulares, nada, ¿no? Claro, sí. El único dato que tengo es que la mamá tiene un kiosco en Cabildo y Juramento. Al otro día esta gente, que eran policías, trabajaban creo que en el servicio de inteligencia, al otro día encontraron a la mamá les indicó dónde vivía, que vivía al lado, fueron a verlo, hablaron primero con esta gente y le dijeron, y les contó Sergio y le dijo, ¿tenés más a decir a papá? Sí, le dijo Sergio, y fueron al bar de la esquina donde estaba y le contó en la cara al papá lo que había acontecido con su hijo, detalle por detalle. Y eso yo no me lo olvido nunca. Eso hay que respetarlo, hijo. Ese, sí, obviamente. Tuvo mucho coraje. Esta es la pelea de ustedes, hermano, y es digna de destacarla. Que respeten a Juan Domingo Oliver, porque... A todos. Sí, 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 pero bueno, muchos más, pero que muchos que más los que estuvieron con vos y con Sergio. Sergio fue... claro, que yo... ¿Quién te mandó? Néstor Gómez de Campo de Mayo, después me vino a ver. Sí, yo lo metí en el compromiso ese, pero yo no podía decirle, yo no lo había visto muerto. Yo sabía que estaba muerto, pero no lo había visto muerto. Entonces, digo, lo sé que lo puse en un aprieto y bueno. Sí. Y son cosas que todavía hoy Sergio las lleva en el alma y por eso lucha y sigue con eso. Y a veces hasta discute conmigo, porque a veces lo veo, yo le digo, pará un poco, está todo el tiempo con eso, digo, te va a hacer mal, no te amargues tanto, y ya todo el mundo sabe, el que no quiere entender no entiende, y él me dice, no, voy a seguir hasta el último momento, y bueno, es admirable también la fuerza que tiene. Y es entendible, ¿eh? Sí, claro que es entendible. Sí, claro, por supuesto, que sí, como si tu compañero se muere arriba tuyo, muere arriba tuyo, le tenés que informar a los padres de que murió, y viene este badulaque, como decimos nosotros acá, que murió dos días antes en el Cerro de Dos Hermanas, que tiró tres tiros, claro. Se le trabó la ametralladora y le pegaron un tiro en la cabeza, y ahí se enloqueció y peleó contra 600 ingleses.
cuando Juan muere en el, la única ametralladora que hubo fue dos días después en el Monte Templeton, y Poltronieri no estaba ahí. Entonces, sí, estamos hablando de Ismael Poltronieri. Entonces eso me da mucha bronca, incluso hasta ayer me habían agregado, habían hecho un grupo para el desfile que se hace ahora para el 9 de julio y me habían puesto, yo desde el regimiento, yo pensé que se habían equivocado y bueno, me permanecí ahí agazapado esperando que pasara lo que pasó y hasta que pasó. De Poltronieri, que tiene que llevar una bandera especial para que todos lo aplaudan, dijo el jefe de regimiento, señor Perín, general Perín. Sí. Es un hombre mayor, pero yo ya se lo he dicho en la cara, ya se lo hemos dicho en la cara, ya lo sabe. Y que vaya adelante para que todos lo aplaudan. Digo, que aplaudan una mentira, no cuente conmigo. O sea, me privan de ir a un desfile en el cual quiero ir, pero no voy a desfilar con ese señor mentiroso, hipócrita. Y bueno, les dije de todo lo que tenía que decirle, siempre con respeto, sin faltarle la consideración a nadie. Además, la persona que está a cargo es el Moyano, Mario Moyano, que era jefe de la compañía A, que es una excelente persona, sí, con la cual no tengo nada, pero bueno, él se quedó a cargo del grupo de SAIS y nada, se comió él el cachetazo. Y no es la primera vez, y bueno, le pedí disculpas por eso, pero demostré mi enojo y le dije y que se enteren todo quién era, y después me borré del grupo. ¿Qué sé yo? Sí, nada, no, a ver, bueno, este señor sí se hizo cargo de este grupo, y bueno, aguantate la cachetada, te la tenés que aguantar. Es una excelente persona, sí, Mario, ¿no? Está bien, ¿no? Pero bueno, se hizo, y a alguien le tenés que decir lo que sentí. No tiene nada que ver con este caso, porque era de otra compañía. Sí, por supuesto. Ellos no estuvieron en el Monte Templeton, ni fue jefe nuestro, no. Nada que ver. Uh-huh. Pero bueno, surgió y me descargué toda. Y digo, yo no tengo odio. No, la verdad que no tengo odio, pero a veces me saco de quicio cuando escucho un reportaje de Poltronieri, o que le hacen un monumento, que le hacen nada, a una mentira que no la puede creer nadie, y ningún personal militar o con mínima instrucción puede avalar semejante mentira, que peleó contra 600 ingleses no sé cuántas horas, que él solo, sin abastecedores, con la cadencia que tiene la mano. Bueno, ¿para qué explicar lo que explicamos siempre? Esto es mentira. Y la verdad, me tiene muy cansado todo esto de tener que estar todos los días contando de la mentira, ¿no? Sí. A ver, habiendo gente que se ganó, sí, es la medalla que tiene él. Y no estoy hablando ni de mí, ni de Sergio, ni de ninguno. La medalla que se la quede, que le tapen la boca, que no hable más pavada, que no diga que los compañeros murieron todos escondidos en una cueva, que el único que peleó fue él. Que diga que se vayan todos. En el Cerro Dos Hermanas no hubo combate de aproximación, hubo combate de bombardeo. Fue la noche que atacaron en el regimiento 7 en Monte London, y después atacaron más tarde al regimiento 4. El bombardeo era impresionante, caía a cada metro un proyectil de barcos y de morteros. Era insostenible el lugar, y bueno, ordenaron el repliegue, ya estaba coordinado el repliegue hacia el Monte Templeton para apoyar a Alvising. Eso hicimos, nos empezamos a replegar y se juntó la compañía porque había que esperar un ingeniero del B5 que venía a guiarnos porque teníamos que atravesar un campo minado. En ese momento se ordenó tirar, batir zona a propia tropa, y un proyectil de propia tropa cayó en el medio de todos nosotros, hiriendo de muerte al soldado Juanes. ¿Eso estando en Templeton? No, en el Dos Hermanas. Dos Hermanas. Sí. Y al soldado Tode una esquila en el pie. Buane no muere inmediatamente, muere, tu
tuvo heridas en las piernas y bueno, no había forma de parar la hemorragia y bueno, murió tiempo después, pero murió ahí, fue nuestro primer caído. Nosotros nos replegamos y ahí quedó el cabo Barroso, que tiró, fue el único que tiró después de, bueno, la historia de Barroso ya se sabe, ya la contaron. Y él mismo sí lo dice, eran 12 disparos que tenía preparado, más no podía tirar porque no le daba la cadencia de tiro, porque todo tiene, cada armamento tiene un límite, tiene una capacidad que no puede decir que tiró 100 disparos porque es mentir, no podría sostenerse esa, como Poltenieri que dijo que tiró, no sé, en algunos lados 8 horas, en otros 10, en otros 6, en otros 8, en otros 14. Yo saqué la cuenta, estando 9 horas tirando el solo hubiera necesitado 92.000 municiones. Estaba él solo en el medio del campo. ¿Cómo hizo? Sí. ¿Quién le llevó a las 92.000? Además, ¿quién se las cargaba? Claro. ¿Qué cañón aguantaba? Que en algún momento dijo que tuvo que pedir disculpas, que le pegó un sopapo a un teniente de navío del BIN 5 y porque no lo decía, un teniente de navío oficial justo de Marina va a respetar, va a recibir órdenes de un soldado. Sí. Muchas tuvo que pedir disculpas, que no sé si conocés la historia. Sí, la conozco. Y a Miño, A Miño. Que era jefe mío. Ni lo vio a Miño. Sí. Pero bueno, nada. Que era jefe mío y estábamos juntos y yo cuando escuché eso que dijo que a Miño yo lo conocí, yo hice el servicio militar con él y estuve en Malvinas con él en el mismo monte, entré en combate con él y llegué a Puerto Argentino con él, y esa semejante estupidez que dice, yo eso fue no, lo que me... Aparte no llegó hasta él, no llegó hasta el al ahí, a ese lugar donde estuvimos nosotros, Carlos. A la terraza. Estuvimos muy cerquita. Nos llegó a la terraza él. Mm. Él estaba atrás, en el 150 metros, 200 metros atrás. Y todo el mundo sabe que 200 metros atrás de primera línea no es primera línea. Claro. Es 200 metros atrás. Sí. Es una diferencia terrorífica. Entonces, pero digo, ¿cómo hizo para pelear ahí si había estado enterrado, si había enterrado la metralladora en dos hermanas? Claro. A ver, para que la gente entienda... Dos Hermanas está mucho más adelante, más para el lado de San Carlos, no para el lado de Puerto Argentino, y él dice que enterró así en Dos Hermanas y después enterró la ametralladora y después vino, retrocedió hasta Tambledon y siguió entrando en combate con la ametralladora y enfrentó 600 ingleses. ¿Cómo puede hacer? Si enterraste la ametralladora allá adelante en Dos Hermanas, no podés retroceder y entrar en combate otra vez con la misma ametralladora. Si o la enterraste o no la enterraste. Y no se entiende eso. Dicho esto, y ya sabido por todos, acá la única responsabilidad cae sobre el jefe de grupo que tuvo él, que era el sargento Echeverría, sí, y era cuñado. Exactamente. Cuñado o con cuñado, algo, algún parentesco tenía, no sé exactamente. Sí. Nunca existió eso de váyanse, yo me quedo, porque no se quedó. Porque cuando llegamos, tipo 2 de la mañana, a la base del Tableton, sacaron todas las ametralladoras para limpieza, porque se iba a hacer un ataque, el mayor Jaidmet iba a hacer un ataque él con las ametralladoras. Y retiró todas las ametralladoras y las llevó al puesto pelotón comando para limpiarlas. Y en ese momento estaba la ametralladora de Poltronieri. Así que no la había enterrado, no se había quedado tantas horas. Y soy yo testigo de eso. Y es lo que testigué en la justicia. Claro, a ver, porque fueron... contale a la gente, a la gran cantidad de gente, gracias, que nos está escuchando. Contanos que ustedes llegaron a la justicia. ¿Y quiénes son los testigos? En realidad nosotros no, nosotros lo que hicimos sí fue la denuncia en el Ministerio de Defensa, hicimos 3 denuncias. Primero fuimos 9 soldados y después hubo soldados y personal de cuadro, incluso el encargado de compañía. No le dieron mucha bolilla, la verdad, a nadie. Y me llama Pérez Grandi, que yo no lo conocía, a través de Sergio, no sé cómo, que él estaba muy muy enojado porque el regimiento 4 había tenido combate fuerte
y nosotros nos habíamos replegado. La semana pasada el muchacho este que estuvo, ¿cómo era que se llamaba? ¿Cómo es el que estuvo la semana pasada en tu programa? Ruiz, no. El Sí, que tenía las piernas lastimadas, sí. el que perdió la pierna. Sí. Renato. Sí, Renato Oscar Nah. Ruiz. Dijo que cuando bajó al dos hermanas ya no estábamos. No, nosotros recibimos la orden como a las 11, 10:30, 11, calculo yo, de la noche de replegarnos y eso hicimos. No, no es que, porque como lo contó él, fue como que nos habíamos asustado y nos habíamos ido. No, era insostenible el lugar y nos ordenó el jefe de compañía replegarnos. Y no nos replegamos totalmente como hasta la 1 y pico de la mañana, que esperamos a que viniera el guía de infantes de Marina, ¿no? ¿De Y en qué ese día? momento tuvimos del día entre el 11 y el 12, el día que atacaron el monte London, y Sí. el Dos Hermanas Sur, y ahí Sí. sí hubo combate. Sí. Se confunde, eso tiende también Claro. a la confusión, porque hay dos hermanas, dos hermanas norte, donde estaba el 4 y parte del 12, pero en su mayoría el 4, donde estuvo Jean-Brie Favaz, estuvo Pérez Grandi, Jiménez Corbalán, no sé exactamente, no quiero hablar de un lugar donde yo no estuve, pero bueno, por los hechos. Entonces, resulta ser que bueno, el periodista, ahí no recuerdo el nombre ahora, este que es cordobés, ay, bueno, no recuerdo el nombre, ahora ya me voy a acordar. Bueno, habló de Poltronieri y lo exaltó sin consultar, sin nada. Hizo, bueno, duplicó y replicó todo lo que decía él y le puso más, hizo un programa súper largo. Entonces, bueno, Pérez Grandi se vio afectado y le pidió un derecho a réplica y no se lo dio, entonces le inició querella y nos llamó a nosotros para que atestiguáramos y eso hicimos. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa no nos contestó, le contestó a Pérez Grandi, que también hizo la denuncia, Sí. que no había expedientes del hecho. Sin embargo, nosotros, en el caso Rattenbach, hay una hoja donde dice que Poltronieri fue condecorado con una muy pobre descripción de los hechos, muy cortita, y la firma es de el mayor Heymet, y él dijo que no lo había condecorado y que no había firmado, y está en el grupo, se puede ver en internet, no hay problema, Sergio la debe tener a mano ahí. Se la puede mandar a quien la pida. Y Mayor Hamed y Teniente Primero Bello, que era jefe de compañía. Sí. Y yo creo que con esto ya no voy a hablar más de Poltronieri porque no se merece que lleve tanto atención. Me parece que ya No, está porque si no, ya, bajo, le porque está dando más ya, cartel. ya lo dije. Sí. Bueno, te voy a leer un mensaje como para salir Dale. del muchacho este. Que te están mandando mensajes muy puntuales a vos. Mientras que vos me estás hablando, yo lo estoy leyendo. Josefina Ledesma dice: buenas noches, Carlitos, saludos para los dos. Mariano Ruiz, qué buen programa, como siempre, Carlito, un lujo tener a Néstor en vivo. Qué linda. Israel Claro. Alcaraz, un compañero mío, hace poquito, hace dos programas atrás estuvo él. Buenas noches, Carlitos, un abrazo para ambos. Mirta, mi hermana, dice: un verdadero guerrero contra el Rambo de ficción es Sergio. Mariano Claro. L. Ruiz dice: nunca escuché a Néstor pedir un reconocimiento para él. Solo que se conozca la verdad y que se haga justicia por nuestros caídos y veteranos de guerras. Mariano Ruiz. Otro veterano de guerra dice: Juan Rubén Galeano dice: buenas noches, muchachos, a todos los amigos conectados, al veterano de guerra Gómez y a vos, Carlos. Alejandra Benítez dice: mis respetos para todos los veteranos de guerra, en especial para mi tío Norberto Cabrera de Cacatí, Corrientes. Abrazo, querida. Viviana Muñoz dice: von der Bosch, mi mayor respeto y honor al señor Gómez, veterano, y a todos los valientes de la patria.
Graciela Dos Santos. Fuerte abrazo para el querido veterano con el que tuve el privilegio de regresar a Malvinas en abril, en abril de este año. Gracias por todo lo que hicieron los veteranos de guerra hace 42 años y por lo que siguen haciendo por todos nosotros. Son un ejemplo de honestidad y hermandad para todos los argentinos, dice Graciela. A ver, Graciela, dos años, yo pensaba que era un veterano. Mirta, no, ¿quién es? Profesora de literatura. Excelente persona. Sí. Mirta dice, Mirta, mi hermana, dice, muy bien, Néstor, no puedo imaginarte desfilando con poltronía. Sí, se conocieron peleando ustedes y ahora se defienden entre los dos, qué lindo. Sí, sí, sí. No, pero hace mucho. Sí, ya lo sé. Mauricio Hernández. Mauricio Hernández, un malvinizador, no es veterano de guerra. Es un malvinizador de la pucha. Le pagó el viaje a alguno que no se merecía el viaje, que no se mereció ni se merece. Pero bueno, ya se lo pagó. Dice, buenas noches Carlos, un fuerte abrazo para el veterano de guerra Néstor, siguiendo la entrevista desde Comodoro Rivadavia. Gracias Mauricio, espero que la próxima vez elijas bien a los veteranos que querés llevar a Malvina. Rosana Raúl. Después te voy a decir por privado. Dice Rosana Raúl, es un honor compartir ciudad natal con Juan Oriberguer. Este año se inauguró un reconocimiento y un monumento en su honor en la plaza de General Pacheco, así a dos cuadras de donde yo vivía, me crié. Pronto voy a ir a visitarlo y rendirles el homenaje, dice Rosana Rau, que vive en Bahía Blanca. Está todo muy cambiado el barrio. Mariano Ruiz dice, Carlitos, por favor, pedile a Néstor que estaba por hacer un chiste en el medio, pero no. Pedirle a Néstor sus emociones al volver a Malvinas este año, justo el mismo día que en 1982. Gracias. Ahora vamos a hablar del viaje de Néstor a Malvinas. Sergio dice, Sergio González, ¿a quién dijo que le pegó un cachetazo? Y ahora lo aclara más abajo. Dice Mirta, dice Néstor, ¿qué opinas al respecto del reconocimiento que tiene Poltronieri desde el Senado de la Nación, sabiendo muy bien cómo fue todo? Bueno, ahora te voy a contestar. Bueno, ya más o menos contesta. Mirta te pregunta eso, del reconocimiento que tiene este muchacho en el Congreso. No sé, ahí me perdí. Sí, no sé qué reconocimiento del Congreso. Ahora... No sé. No, anterior. Sí, debe ser antiguo, seguramente. Néstor, dice Nemesio Jerez. Hola, Carlito, ¿cómo andás? Abrazo enorme para vos y al camarada. Dios lo bendiga y la Virgen los ilumines. Dicen Nemesio Jerez. Este Nemesio Jerez estuvo internado ahí en Campo de Mayo con vos. Este muchacho la está pasando muy mal. La pasó y la sigue pasando. Luis Pastrana, saludos desde Rosario. Gracias. Julio Pastrana, perdón. Julio. Alfredo Báez, los pulgares para arriba, dice Sergio Peruchín. Pérez Grandi fue un gran jefe y combatió herido hasta quedarse sin municiones. Íntimo amigo y protector de Marcelo Llambía. Y este, la semana pasada, estaba sacándose fotos con Poltronieri. Eso es una foto, traición. Sí. Pero esa foto me parece que es de 2022. Puede ser. Es una foto que circuló en las redes, pero es de 2022, me parece. Puede ser. Y yo lo vi a Poltronieri sacándose una foto en el cementerio de los ingleses, haciéndole el saludo a uno... a la bandera inglesa, y eso a mí no me gustó mucho, por lo menos a mí. Dice Sergio Peruchín, el periodista que no se acuerda Néstor es Leuco. Leuco, Horacio Leuco. Dice Carlos Pichino, lo estoy escuchando acá desde Montevideo, Uruguay.
Saludos a ti, Carlitos, dice Dora, Adelina de Señorita. Buenas noches, saludos desde San Lorenzo Central, Paraguay, Carlitos Muela y Mirta Muela, veterano de guerra, señor Gómez, abrazo. De Paraguay te están escuchando a vos. Luis Ser dice, ¿qué dice Luis Ser? Espera que se me fue. Carlito, me gustaría contar con el contacto de Néstor Gómez. Quiero invitarlo a ambos a mi página en Face Cartas de Malvina. Hablamos por privado, Luis, y de ahí yo te doy, no, Néstor, no va a tener problema. Pero mandame un mensajito por privado. Mi número de teléfono es 3704-211421. Me pueden mandar mensaje cualquiera. Es mi número personal. Mirá lo que estoy tomando. A ver. ¿Qué tomas? En el jarrito ese te lo robaste en el servicio. El jarrito del Bahía Paraíso. ¿En serio? Sí. El Bahía Paraíso, para la gente que no sabe, es un buque hospital que traía a todos los heridos de Malvina hasta Punta Quilla. Y en ese vino Néstor. No me lo robé, me lo regaló un suboficial. Ponele. No, gracias. No. Mirta dice, gracias infinita al veterano de guerra, Néstor. Para vos un abrazo grande. Sergio, el teniente de corbeta Aquino le pegó un cachetazo, dice. Ponete los lentes, Carlito, dice. A la mierda. pero ese no lo había leído yo, Sergio. No lo había leído. Sí, dice que a quien le pegó un cachetazo no es a Miño, es a Aquino, sí. A Aquino dijo que le pegó un cachetazo. Aquino. Sí, no me acuerdo cómo se llama Aquino. Tuvo que pedir disculpas públicas. No sé si pública o a él, por lo menos. Sí, bueno, no creo mucho en esa disculpa, pero bueno. Claudio Walter dice, saludos desde Tierra del Fuego. Karina Lorena Álvarez dice, Carlito, escuchándote con mi héroe, a la miércoles, Néstor Gómez. Emocionante ver a mi primo hermano. Gracias, Carlito, por tenerlos presentes. Pero, ¿qué? ¿Tenés un club de fans, Néstor? Que te están mandando mensajes por todos lados, ¿quieres? Son todos parientes. Sí. O pagaste mucho, Néstor. No sé. No, para pagar no tengo. Pagaste, todo flores, mi héroe, escuchándote, mi héroe, Néstor Gómez. A la miércoles, che, qué lindo esto. Bueno, pero está bien. Está bueno. Néstor, ahora te voy a decir preguntas así, te voy a tirar preguntas que este programa ha sido totalmente diferente, creo que el primero en 159 que no hacemos siempre la misma temática de ahí desde tu adolescencia. Y los que quieren ver la otra historia pueden verla, es más, podías colgarlo junto a los programas para que haya una continuidad para ahí. Sí, claro, sí. Néstor, ¿tuviste la preparación antes de ir a Malvina, estando haciendo el servicio militar? ¿Tuviste la preparación correcta? ¿Vos crees que lo pudiste...? Sí, más de 4 años estuve hablando y viendo la posibilidad de elaborar dentro de mi mente, porque en un principio estaba negado. Yo dije, no, si tengo que ir con pasaporte no voy a ir. Después empezó a pasar el tiempo y... un amigo, Julito, que trabaja en el banco, me llamó, trabajaba en el Banco Río, y me dijo, firmame acá y viajamos a Malvina. Era un préstamo, ¿no? Sí. Ya tengo todos los contactos, tengo todo esto hace un montón de tiempo. Y la verdad, yo tenía las nenas chicas, 2013, 2014, y estaba con una serie de problemas familiares y... La verdad, me dije, mira, firmo el préstamo, agarro la plata, pero la necesito para cambiar el auto, tenía un auto, se me rompió todos los días, así que no viajé. Después, a partir de ahí fue donde me empecé a entusiasmar, cuando él volvió y me contó su experiencia, y a partir de ahí empecé a trabajar con mi psicóloga, que hace años que bueno, tenía otra en aquel entonces, pero bueno,
estuve trabajándolo, sí, mucho tiempo. Uh-huh. Y después, cuando surgió la posibilidad, después pues, se complicó con el tema de la plata, de los viajes, salía muy caro. Y después, cuando surgió la posibilidad el año pasado de viajar yo, la verdad, llegó el día de estar preparando la mala. Me prepararon mis hijas la valija el último día, tenía que salir a la mañana temprano y me la prepararon a la noche, porque si vine a vida a comprar ropa, abrigo y qué sé yo, como que lo tenía todo separado, pero no, es como que no podía armar la valija, me las armaron ellas. Sí. Y hasta que no llegué allá, es como que no había, mi mente no se había dado cuenta. Encima, cuando vamos a buscar los pasajes, porque no teníamos fecha, fuimos a la agencia a buscarlo, pues en realidad fue compañero, pero nos enteramos 13 de abril y yo llegué a Malvinas el día 13 de abril en el 82. A ver, ¿en qué día para que se te interprete bien? ¿Qué día te avisaron de que vos viajabas a Malvinas? Yo viajaba, sí. Fue entre enero y febrero, estuvimos trabajando ahí, porque dada la situación económica iban a viajar tres, entonces nosotros dijimos que no, viajamos los cuatro o ninguno, y bueno, el intendente estuvo pensándolo y dijo, se justifica, tienen razón, y van a viajar los cuatro. Sí. Y entonces ahí dijimos, si viajan tres, no vamos. Y no va ninguno, nos pusimos de acuerdo así y de verdad, porque era ya estábamos seleccionados y como que quién quedaba, hubo varios que se dijeron, bueno, yo no voy, voy el año que viene, pero nos dijimos los cuatro, ninguno, y el intendente se reunieron y dijeron, bueno, de algún lado va a salir, y salió, y bienvenido sea, y por eso el agradecimiento, ¿no? Sí, claro. Sí, totalmente. Totalmente, hay que ser agradecido. Bueno, en febrero, ¿y viajaste en qué fecha? ¿El 13 de abril? El 13 de abril llegamos a Malvinas. Sí. Coincidentemente con el día que yo llegué en el 82. Sí. Entonces, cuando yo me entero que salíamos, que llegábamos el 13, digamos, el golpe es más duro, ¿no? Sí. Digamos, llegar el mismo día, el mismo recorrido prácticamente, o sea, Río Gallegos y de ahí a Malvinas. Espera, no lo hagas así tan rápido. De tu casa, ¿cómo se quisieron? ¿Se juntaron los nos cuatro? Estamos en el centro de veteranos de Escobar. Sí. Y de allí, bueno, un compañero nos llevó hasta Aeroparque. Y bueno, de ahí fuimos hasta Comodoro Rivadavia, nos quedamos una noche porque el vuelo que va a Malvinas es de una vez por semana y viene de Chile. Sí. Es a través de Latam y único medio para viajar de acá, ¿no? Sí. Si no, hay que ir a Chile. Entonces se hace el empalme en Río Gallegos. Sí. Y ahí subimos, pero hay que ir un día antes porque si no llegás muy justito a poder correr el riesgo que si se atrasa media hora perdés el vuelo con Malvinas y perdés todo porque claro. Hasta la otra semana no hay otro vuelo. Claro, una vez por semana y tenés que estar una semana en Malvinas. Y te tenés que quedar una semana porque claro. No hay vuelos. Sí, sí. Así que, bueno, así seguimos, fuimos hasta, nos quedamos una noche en el hotel ahí en Río Gallegos. O sea, salimos el 12 de acá. Sí, ¿había alguno de ustedes que hacía de guía, no? Te explico, viajamos con un contingente de Corrientes. Sí. Y la gobernación de Corrientes paga 21 viajes por año. Y ellos iban con tienen un guía que ya Coqui, que ya fue la cuarta vez y hace de guía, él va todos los años con un grupo de 21. Sí. Y además llevaron
dos periodistas, un matrimonio que son periodistas, el cámara y la producción, y, sí. Y la mujer es la periodista locutora muy conocida en Corrientes, Fleitas de apellido, Miriam Fleitas, sí. Y su esposo, un genio, nos hicieron montones de notas y demás. Y entonces, esto que nos juntáramos los cuatro veteranos de Escobar con los 21 de Corrientes. De Corrientes. Guía no necesitábamos y conocemos las islas perfectamente, ¿no? Sí, pero ¿vos volviste desde el 82 o la primera vez que va? No, pero teníamos todo en la mente. O sea, pudimos comprender algunas otras cosas, pero los recuerdos están latentes. Pero vos te das cuenta... que es lo que me pasó a mí. Yo después desde el 82 volví en el 2014 y en el 2015, pero en el 2014 cuando fui me cambió todo, me cambió absolutamente todo. Y pero básicamente está todo igual, lo que está un poco más el pueblo ha crecido un poco, sí, pero en cantidad de habitantes es la misma. O sea, ahí la parte que está cambiada es la parte de asfalto que hay, sí, claro, que antes no había, eran caminos pedrosos, imposibles de transitar, hoy hay rutas por todos lados, y la base, ¿no? La base y una parte de que hicieron una especie de barrio militar ahí para la base, que está cerca de la base también, a la salida ahí por la ruta. Pero después el pueblo y lo demás, básicamente está todo igual, sí, porque han modernizado las casas que antes eran de madera y ahora son de steel framing con fibro cemento, pero todavía hay algunas casas, sí, sí, de madera de las viejas que estaban. Uh-huh. Básicamente la estructura del pueblo es la misma. Néstor, se nos va a cortar, por eso vamos a hacer una pausa, son las 21 horas justo. Se va a cortar, pero ahí yo te envío otra vez, ya sabemos cómo es. Y ahí arrancamos desde que subieron en el avión en Río Gallego, las sensaciones cuando iban, sí, llegando en el avión y todas esas cosas lindas pero emocionantes que te pasan cuando vas llegando ahí. Rosana Rau dice: Waldemar Aquino, Carlitos, compañero de promoción de Héctor Miño. Dice Francisco Piallo: saludo a los veteranos de guerra, gracias por todo. Francisco Piallo dice, otro mensaje, Flavio Lefeu, saludo a los bravos veteranos de guerra de Malvinas desde Santa María, Río Grande do Sul, Brasil. De ahí está nuestro amigo desde Brasil, o sea que tenemos Brasil, Brasil, Paraguay, Uruguay, y me falta que todavía no escribió, y seguro que está escuchando Cristina desde Oviedo, España, que seguramente ya en tu ratito ya la tenemos, hay 5 horas de diferencia con España, pero ella está siempre, todos los viernes. Vamos a hacer una pausa, esperanos Néstor que ya volvemos y ahí seguimos con la última horita del programa. Pausa, Brian, pausa, ya volvemos. Radio Formosa 88.1. Solo este amigo no alimente otra ilusión. Si tú sabes
está el amor de mi vida. Y no quiero que una herida te lastime el corazón. Cuando te miro a los ojos y tus labios me sonríen, sé que me amas en silencio y sufrí por ese amor. Estás escuchando Radio Formosa. Pero sabes que lo nuestro solo es fruto prohibido, porque Dios ya elegido el destino de los dos. Sociales como Radio Formosa. Cuando te miro a los ojos y tus labios me sonríe, sé que me amas en silencio y sufrí por ese amor, pero sabes que lo nuestro solo es fruto prohibido, que Dios ya elegido el destino de los dos. Unidos como en Malvinas, un programa para que todos los días sea 2 de abril. Thank you.
sos tan atrevida, insistiendo con tu amor. Si ya te dije aquel día que nada siento por vos. Todos los viernes a las 20 horas, Unidos como en Malvinas, conduce Carlos Muelas, veterano de guerra de Malvinas. Viernes a las 20 horas, Unidos como en Malvinas, conduce Carlos Muelas, veterano de guerra de Malvinas. Bien amigos, aquí estamos nuevamente con todos ustedes, 21 horas, 12 minutos, quedan hasta las 22 en punto, ahí se nos corta la transmisión y estamos con nuestro amigo y veterano de guerra, Néstor Gómez. Este amigo la pasó mal, pero siempre con su humildad, contando lo que verdaderamente pasó en Malvinas, siempre la verdad. Dice Blanquita Volpi, se me cortó el programa. Se me cortó. Blanquita Volpi de ahí, Coronel Pringles, abrazo, Blanquita querida. Fabián Pérez dice, ¿sabés, Carlos? Que con Néstor nos conectamos por tu programa hace un par de años. Gracias, amigo. Qué lindo que por el programa se hayan conectado dos veteranos de guerra. Que por ahí no. Hacía mucho que no hablábamos. No habíamos perdido el contacto. ¿Ah, sí? Sí. Sí, no, él es mi informante, es de allá y él. Él es mi informante, ¿viste? ¿Hay algún beneficio, algo que para los veteranos, una novedad para los veteranos de guerra? Él me pasa, porque estamos siempre conectados, siempre enviando mensaje el amigo Fabián, veterano de guerra. Vos sabés que me quedé enganchado en esto con el tema tuyo, es cuando se juntaron los cuatro que iban de Escobar y los 21 que iban acá de Corrientes, y bueno, y está bueno esto de los cuatro de ustedes, seguramente que uno era el que decía vamos para acá, o vamos a conocer esto, vamos a recordar esto, vamos a... No, ya teníamos planificado, o sea, fuimos a través de una empresa que vamos siempre, todos los años, sí, y entonces ya está planificado
los determinados tours para todos los días, ¿no? Sí. Ah. Entonces teníamos un día libre. Íbamos todos juntos. Lo bueno de todo esto es que cada lugar que estuvimos, como... Porque al principio dijeron, bueno, 21 veteranos que no conocíamos de corriente, ¿viste? A veces uno se hace, digamos, no nos van a dar bola y qué sé yo. Sí. A los dos días estábamos todos abrazados. Claro, sí, sí. Éramos hermanos, ¿viste? Y de hecho estamos en contacto siempre, a través de los mensajes. Una gente divina, que pasó lo mismo que nosotros. Y a cada lugar donde fuimos había uno que había combatido, que había perdido un amigo, que cada piedra hablaba. Entonces, cada sector que fuimos, había uno que podía explicar lo que había acontecido en ese lugar, o más, en muchos casos más. O sea que, si bien conocíamos el lugar, por ahí no conocíamos tantos detalles como los que conocemos hoy por hoy. Mm. Néstor, tengo una pregunta. O sea que ustedes iban como un tour. Decían, bueno, hoy, a ver, es de sábado a sábado que tenían que estar ahí en Malvinas. Por ejemplo, el domingo. Ustedes decían, el domingo vamos a tal y tal y tal lugar. Ya arrancamos, el domingo arrancamos el primer lugar donde se va es al cementerio. El cementerio vamos dos veces siempre. Ah, qué lindo. Se va la primera vez, el primer día. Que bueno, es una patada, es lo que vos más querés, pero ya sí. Llegamos el sábado de la tarde y el domingo ya nos fuimos al cementerio. Sí. Y bueno, ahí, bueno, todas las emociones juntas, ¿no? De ver el lugar y saber que ahí abajo está quien dice en la placa. Sí. Que, nada. Y nosotros nuestros compañeros combatieron ahí, algunos murieron ahí al ladito nuestro, pero no habíamos podido hacer, digamos, el duelo, el velatorio, lo que fuere, porque nosotros quedamos heridos, tirados ahí, o sea que no pudimos hacer ese duelo, ¿no? Para los compañeros, pedirlo o llorarlo en ese momento ahí muerto, sí. Porque nos toman prisioneros y estábamos todos heridos, algunos graves, yo no tanto, pero o sea, si bien mi herida era importante, no era de muerte, yo de última podía cortarme una pierna, pero sí. Había compañeros que estaban heridos en el hombro, muy cerquita del corazón, como el caso de Daniel Ramos, o Huguito Peralta, que estaba todo quemado y con una herida expuesta de tibia y peroné, y así todos, ¿no? Pero déjame que te cuente, cuando subimos en Río Gallego y en ese momento, pues, después de hacer el check-in, que lo hicimos todos juntos, a mí me tocó viajar solo en un asiento de tres, porque siempre íbamos dos y dos, o los cuatro juntos, pero en esa circunstancia me tocó viajar de Río Gallegos a Malvinas solo, en el asiento, yo solo yo. Sí. Y entonces, digo, y miraba por la ventanilla y me imaginaba ese vuelo, me imaginaba lo que pensaban los pilotos cuando salían de ese mismo lugar, iban a atacar a la flota, ¿no? Yo digo, ¿qué pasaría por la cabeza de esta gente? Digo, si yo que estoy yendo ahora en un vuelo de línea con un montón de pasajeros y fuera de la guerra, pasaban un montón de cosas y sensaciones, que te latía fuerte el corazón y demás, digo, ¿qué habrá pasado por la cabeza de esa gente? ¿No? Sí. Qué locura, ¿no? Sí, cuando salían de los diferentes lugares y sabían que salían, pero no sabían si volvían. Exactamente, sí. Escuché alguna vez a algún piloto que dijo, pero lo nuestro eran 3 minutos, sabíamos que íbamos, tirábamos la bomba y nos volvíamos,
y si nos moríamos en esos 3 minutos, pero estar en una isla diferente, no, la pucha, hay que tener unos cojones para hacer eso, que, viste, como no dándole importancia, íbamos 3 minutos, que eran los peligrosos de atacar el barco, y no, macana, había que recargar el combustible, y yo cuando iba viendo, digo, por acá habrán cargado, cuando llegamos a la mitad, un poquito más adelante, digo, por acá habrán hecho el recarga de combustible en aire, ¿no? Qué sé yo, que pasaban un montón de cosas. Y hablan así porque es la humildad de los grandes, de haber pensado. Sí, sí, sí. En 3 minutos podíamos, pero ustedes tuvieron todo el tiempo. Y sí, no sé, son diferentes situaciones. Creo que fue Carvalho, si no me equivoco, fue Carvalho. Dijo en algún reportaje, lo he escuchado hablar. Sí. Y nada, bueno. Qué sé. Y bueno, llegamos. Quería decir eso porque igual todo mi viaje está todo en yo soy de hacer muchos videos y ponerlos. Y no escribo nada, pero ya cada foto, cada video habla por sí solo. Sí. Es muy raro que ponga. En mi Instagram está todo lo que fue el viaje a Malvinas, todos los momentos alegres y los momentos tristes, porque no fue un viaje de placer esto, fue un viaje de reencontrarse con uno mismo, de valorar lo que hicimos. De llorar, de hablar con ellos que quedaron allá, los únicos héroes. Sí. De poder rendirles honor y es fuerte, ¿viste? Estar en ese lugar, que son los que están preservando la soberanía, ¿no? De alguna forma. Es fuerte. Sí, claro, claro que sí. Y nada, y ver la locura de cada uno entrar y corriendo, salir corriendo y buscar a los. Y a vos, ¿quién te falta? ¿Y dónde está este? ¿Y dónde está el otro? Y porque no están todos juntos por unidad, están desparramados, y encontrarlos y querer ir y hablar y rendir ahí. Arrodillarte y Néstor, pasar en la mano y colocar los rosarios que habíamos llevado. Néstor, te hago una pregunta. ¿Qué sentías cuando el vuelo, el avión que iba, que había salido de Río Gallego, cuando empezaste a ver, empezás a ver las nubes y el vuelo cada vez más bajo y empezás a ver los montes, las montañas y después empezás a ver el aeropuerto? ¿Qué sentiste ahí en ese momento? Esperaba, viste que los aterrizajes en el aeropuerto viejo de Malvinas eran muy abruptos. Sí. Porque era corta la pista. Claro. y eran muy abruptos. Y entonces yo decía, bueno, prepárense para el aterrizaje. Entonces le erró tanto el piloto, yo no sé si fue por el viento, no sé por qué, pero le erró, pero como, no sé, 50 o 60 centímetros, porque lo largó, cayó mal el avión, golpeó, y se hizo sentir, nos sacudimos todos, y me hizo acordar a ese... esa bajada abrupta que tuvimos en el 82, que íbamos sentados en los bolsones por equipo y clavaba los frenos y se nos amontonábamos todo adelante, quedaba una maraña de bolsones por equipo y fusiles y todo mezclado que pasó en la mayoría de los casos. Sí. O sea que fue como, ya de movida, fue como el mismo golpe al llegar, ¿no? El sí. Bajar el viento frío de Malvinas, un viento terrible, y bueno, ya preparado para recibir, digamos, esa forma que te tratan allá, ¿no? Que no es, no es un aeropuerto de acá. No es muy simpática, que digamos, pero... Sí, ¿tuviste problema para entrar cuando presentaste el pasaporte con ellos? No tuvimos ningún problema. Sí, uno de los... al presidente del centro le robaron cosas.
quedó él si tuvo problemas. Habíamos hecho todo el check-in, ya habíamos pasado, y el Tano no venía, y entonces viene una inglesa muy amable y hablaba poquitito. Sí. Y entonces me explicó que mi compañero estaba discutiendo con dos aeronáuticas, ¿no? Y lo que hacían el check-in. Sí, que eran militares. Sí, sí. Y entonces me dice Julio, déjame los bolsos y andá, porque el Tano, porque encima el Tano es Tano y polvorita, y, sí, y Sergio es un poroto al lado de lo que es el Tano, ¿viste? Y yo digo, ya lo viste, digo, este Tano termina en cana porque ya lo conocía, entonces digo, me voy para pararlo, ¿viste? Sí. Así que me fui y bueno, estaba Mecha a discutir, puteándolo mal, que le habían robado. ¿Eso en la entrada? Sí, sí, sí. Mm. Digo, Tano, bajá porque no entramos, vamos de acá derecho al calabozo, ¿viste? Digo, yo te pago, ¿qué te falta? Me falta el estandarte lo tengo yo en el bolso, lo había camuflado en mi bolso. Sí. Pero me faltan zapatillas, me robaron yerba, me robaron un par de zapatillas, yerba. Al final la yerba apareció, creo que lo único que le faltó fue las zapatillas. Ah. Así que, bueno, lo convencí y ahí, bueno, se van los dos militares y vienen dos chilenas y, bueno, arreglamos, bueno, le digo, Tano, dejate joder, ya está, un candado y un par de zapatillas, la compramos y ponemos plata en toda la cosa. No es por eso, que estos ladrones, le digo, hacer un cambio porque no van a dejar entrar, ¿viste? Así que, bueno, fue anecdótico, ¿no? Porque los tipos, dentro de todo, actuaron bien porque se dieron cuenta que la habían robado. Y uno reacciona cuando te roban, ¿viste? Pero bueno, habían roto toda la valija, el candado. Sí. Bueno, entramos y después hay que hacer, después de que te entregan la valija, hay que hacer, además del check-in, hay que pasar por otro lugar donde te preguntan si traes bota de campo, si te traes limpia y un montón de cosas más. Sí. Y son chilenas. Sí. Y que te hablan en inglés. Sí, son más ingleses que los mismos ingleses. No, pero bueno, dice que tienen prohibido hablar en castellano. Entonces, bueno, como estaba picante el tema, empezaron a hablar en castellano. Y de todas formas, nosotros, bueno, uno algo entiende, ellos algo que entienden. Y teníamos uno de los que viajó con nosotros que habla inglés, castellano, irlandés, alemán. Está bueno. Que, sí. No teníamos problema de comunicación. Hacía de traductor. Después vino Aldo y bueno, cuando vino Aldo ya estaba todo resuelto, ya estábamos saliendo. Sí. Así que, pero bueno, nos ayudó mucho que estuviera Aldo y fuera, que hiciera las veces de traductor, porque muchas veces uno puede conectarse a algunas cosas básicas, pero cuando ya cree algo muy específico es un poco complicado, ¿no? Claro. Así que, bueno, gracias a Dios nos tocó un chofer inglés, un muchacho joven, muy, muy buena persona. Sí, amable, por lo menos. Se portó bien y nos llevó a lugares donde está vedado ir. Muchos lugares que no se puede ir. A ver, pero en bien subieron del aeropuerto, ¿ustedes ya empezaron a recorrer lugares? No, llegaron al aeropuerto, del aeropuerto hasta el pueblo. Al hotel. Hay 90 kilómetros, sí. 80 y pico kilómetros. Sí. Y bueno, llegamos al hotel el sábado de la tarde, y bueno, ese día no teníamos nada, pues llegamos tipo 7 de la tarde, 6:30, 7. Sí. Y salimos a recorrer un poco ahí el pueblo, ir para el lado del súper, que está prácticamente igual que antes, eso, en el mismo lugar. Sí, sí, sí. Recorrer los lugares ahí donde nos habíamos bañado, la casa del gobernador que está en arreglo ahora. Sí. Y empezar a ver un poco el Cerro de Hermana de lejos, ¿no? Que se ve desde ahí, de todos lados. Donde está el monumento y de los ingleses que está ahí en el pueblo. Uh-huh. Y nada, ver la pulcritud, ¿no? De las calles, darte cuenta, no hay nadie en la calle, nunca hay nadie, es raro cruzar a alguien caminando.
Sí. Había una chica que iba, venía siempre corriendo, la cruzábamos todos los días. Resulta que era argentina, que vive allá y salía a correr, pero fue la única que cruzamos. Y después un pelado que lo cruzábamos todos los días y saludaba, muy amable. Sí. Y después no se veía gente en el pueblo, ¿viste? O sea, muy raro. Por ahí veías algún auto que cruzaba y demás, pero no andan en la calle, ¿viste? No hay mucho movimiento. El clima tampoco ayuda, ¿no? Claro, sí, tenés razón. Fuimos a la iglesia. Nosotros acá en Pilar tenemos una réplica de la iglesia de San Martín. Así que quería ir y justo estábamos en misa. Había misa y nos quedamos ahí en misa. Y no estuvimos toda la misa porque, bueno, se había puesto, nos miraban todos, se daban vuelta a mirarnos y bueno, justo Aldo dice, mira, están hablando de nosotros. Y preferimos irnos, ¿no? Antes de... Sí, crear discordia. Y muy mucho menos en un lugar así. Sí, claro, sí, totalmente. Nos fuimos y bueno, el otro día fuimos al cementerio, pues fue duro, salimos medio, está medio capas caídas, ¿no? Y hasta ahí. A ver, contémosle a la gente que desde Puerto Argentino, desde el pueblo, para ir al cementerio de Darwin, tenés que, es el mismo camino, pero pasando el aeropuerto donde aterrizaste, es pasando y después recién está el cementerio. 45 o 50 kilómetros. Más. Desde el pueblo. Sí. O más. Sí. Y está hecho justo en una lomada que no se ve de ningún lado. Uh-huh. O sea, lo hicieron muy adrede eso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. Duro. Nos seguían todo el tiempo. Aparecieron. Cuando estábamos ahí en el cementerio apareció un 2x4x4 y bajaron uno y lo miramos así rápido nosotros, ¿esto qué hacen acá? Primero pensamos que eran japoneses, después lo miramos, no son japoneses, son chinos, no eran gurkhas. Y bueno, enfrente al cementerio en diagonal, así viste que hay una base ahí, sí, que bueno, paran ahí y estaban de civil obviamente. Pero entraron al cementerio, vieron lo que estaban haciendo. Yo justo lo vi porque había regresado, me quise quedar un rato solo y me volví al colectivo. Y justo estaba David, que era el chofer de inglés, y me vio que yo venía llorando, ¿no? Sí, sí. Y me abrazó, ¿viste? O sea. Qué buena actitud. Sí, sí. Y intercambiamos algunas palabras y incluso le regalé un billete de 50 pesos con las Malvinas. Ah, sí. Y nada, buena gente, la verdad, no tengo odio, y mucho menos con ese pibe que tenía 32 años. Nos contó, sí, toda la historia, nos contó muchas cosas de la isla. Aprendimos mucho con este chico. Incluso hacía las excursiones, subía a los montes con nosotros. Y consiguió lugares en por ejemplo en Ganso Verde, donde está el puente. No se puede ir a ese lugar, y bueno, él consiguió la llave, pasamos una tranquera, nos metimos, fuimos ahí donde está cerca de la escuela, hay un museo chiquito donde están, hay armas nuestras, hay fotos nuestras y de ellos, de los combates, y bueno, fuimos al lugar donde estuvieron donde estuvieron los prisioneros, que era el lugar donde de esquila de ovejas, y nos contó toda la historia de las ovejas, cómo se manejaban ahí, y justo en ese lugar fue donde había explotado la bomba y murieron dos argentinos y dos heridos, que un hecho muy cuestionado, que hace poco creo que hubo oficiales ingleses también heridos.
que le hicieron transportar municiones y explotaron ahí en la puerta del frigorífico. Sí. No sé si estás al tanto de ese caso. No, 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 la verdad no. Hace muy poquito quedó absuelto el que estaba, el que había dado la orden. No querían, los oficiales que tienen no querían, pero bueno, era eso o sacarlos afuera, y le habían a Gómez Centurión le habían dicho que o los dejaban, los sacaban del galpón porque los ingleses estaban afuera y los prisioneros estaban adentro. Si bien el lugar era un galpón de esquila de oveja, que era una mugre, pero por lo menos estaba en techo y los ingleses estaban afuera. Entonces dijo que si no colaboraban con la recolección y de limpieza y demás, sí, los iban a sacar. Entonces accedió el jefe que estaba arriba, no sé quién era, que estaba arriba de Gómez Centurión, y dijo que sí, y bueno, explotaron las municiones de no sé si eran de mortero o de qué eran, y bueno, murieron dos argentinos, dos heridos y un inglés herido. Y bueno, a raíz de eso se abrió una investigación y después de tantos años, hace un par de años, quedó como liberado el oficial que había hecho eso, porque en realidad no se puede hacer por los convenios internacionales, ¿no?, de guerra. Sí, sí. Tratado de... Bueno, ahora me puse medio... Sí, es fuerte, es fuerte. Néstor, sígueme. Un perrito que andaba ahí, un ovejero, se nos vino y nos tiraba encima y se subió al colectivo, se quería venir por nosotros. Qué lindo. Nada, que esto, por ahí pavada para la gente, pero para nosotros fue, nada, un lugar muy emotivo. Había dos muchachos que habían estado ahí y contaban la historia y mostraban dónde habían estado, y famoso corral de ¿no?, y la iglesia. El corral de las ovejas es famosísimo. Sí. Y bueno, después nos fuimos al otro día nos fuimos también al cementerio inglés, también no le hicimos saludo a uno, pero sí recorrimos y la verdad rezamos por ellos también. Claro, sí, claro, por supuesto, el respeto por sobre todas las cosas. Notamos que en cada monumento y cruz o cada lugar hay menos. Ellos ponen un in memoriam, que es un hacen un bordado de un tulipán, y lo bordado, y le ponen un in memoriam y ponen el nombre de los caídos. Y antes había en la Cruz Mayor, ahí en Tambleton, en todos los montes donde hubo, en Williams, en donde combatió el 7, también en London. ¿Dónde? Y ahora no hay tantas in memoriam, ¿no? Esto demuestra que sacaron las placas argentinas que había, que antes había más y no hay ahora. Uh-huh. Sacaron, por lo menos yo no vimos ninguna. Algunos fueron a buscar y no encontraron. Y es como que nos dimos cuenta que algunas posiciones, porque había compañeros que habían ido antes, y como que las adornan, porque ellos hacen como un tour también, ¿no? Sí. Con gente que no es argentino o que no es combatiente, y hacen el tour y lo llevan a los montes donde hubo combate y le explican, normalmente un chileno, y explican los combates de un modo como quieren ellos. Todos los que fueron con vos juntos, ¿todos son veteranos de guerra? Todos, sí, sí. Lo que pasa es que había dos capitanes y dos capitanes. Un capitán de un barco civil. Sí. Y un suboficial retirado, ¿no? Se retiró en el 82. Sí. Capitano, que era, estuvo en el Buchar. Claro, no conocían Malvinas. No conocían las islas y valoraron muchísimo, porque lo que decía el Tano, yo la viví desde el otro lado, desde, sí, del mar, veía las islas, porque él estuvo en el desembarco y estuvo recuperando las balsas del hundimiento de General Belgrano. La pasaron mal los del Buchar.
sí, fueron sí. bombardeados sí, también, sí, sí. Pero no conocían la otra parte y pudieron darse cuenta y valorar también un montón de cosas de lo que es el frío, la niebla. Y cuando fuimos a Monte William, por ejemplo, se vino Malvinas, porque hasta ahí los días eran soleados, estaba seco el piso, y nos mirábamos y decían, esto no es Malvinas. Sí. Y bueno, el día martes nos sorprendió otra vez Malvinas cuando fuimos a Williams. Se vino esa llovizna, ese viento fuerte, esa niebla que no te deja ver. Ahí tengo en mi Instagram filmaciones que está. ¿Cómo se llama? A un metro. Tu Instagram. Néstor Gómez, 7953. Complicadito, sos complicadito. ¿Para qué le pones ese número? No, me lo puso solo porque Néstor Gómez hay mucho y me lo dio Instagram y lo dejé a ti. Sí, sos obediente. Pones Néstor Gómez y el veterano de guerra, el único soy yo. Así que capo. Néstor Gómez ya te sale el. Sí, te voy a leer sí. dos o tres mensajitos que me quedaron acá y vamos ahí porque son y 40, 21 a 40. Nos quedan 20 minutos nada más sí. y tengo cosas muy, muy lindas para preguntarte sí. que la gente seguramente sí. se está preguntando. Dice Karina Lorena Álvarez, que seguramente que te conoce a vos. Dice, acá seguimos escuchándolo con honor y gratitud. Gracias. ¿La conoces? Sí. Es mi prima hermana. Ah, tu prima hermana. Diego Pesaresi, otro veterano de guerra, dice, saludos Carlito, viva la patria. Blanquita Volpi, gracias. A Dios pude volver a conectarme. Abrazo grande a los dos, hermoso testimonio. Mirta, no sé con quién está peleando mi hermana, con uno que se metió, que no tiene nada que ver con el programa, y se metió, y mi hermana Mirta, le falta nada para pelearse. Fabián Pérez dice, muy bueno los videos que subiste, Néstor. El trato de Ginebra, dice Fabián. El tratado de Ginebra, sí, no sí, me salió. El tratado de Ginebra. Tranquilo, Néstor, dice mi hermana. Todos nos emocionamos con los relatos. ¿Qué dice? Que, miralo, Carlos, que está muy bueno los videos tuyos. Darío Elvio Strizzi. Abrazo grande a mi camarada y amigo Néstor. Él era de la tercera sección también. Era mi abastecedor de cañón. Ah, qué bueno. Qué bueno. Buena gente. Sí. Mariano L. Ruiz. Dice, tremenda emociones en la vuelta a Malvinas. Amigos, a todos los que están conectados, todos los veteranos de guerra que quieran participar y contarnos lo que pasó en el programa, las puertas del programa, los micrófonos están abiertos y siempre es un placer escucharlos a todos, sin discriminar a nadie, ya sean soldado, conscripto, personal de cuadro de la fuerza que haya sido y que hayan estado en Malvinas o participado en efectivas acciones, están abiertas. Así que mi número de teléfono está ahí, y si no, mi Facebook, Carlitos Muela, y ahí me mandan un mensaje y nos comunicamos por privado para que puedan participar en el programa. Te estoy viendo fumar, Néstor. Yo hace 5 meses, ahora el 5 de julio va a ser 5 meses que dejé de fumar. Ay, estoy, pero todavía tengo ganas de fumar. Pero 5 meses ya son 5 meses. No quiero volver para atrás. Y vos veas a otro fumar. Yo a Brian, el operador, viste que se baja ahí. Nosotros estamos en un primer piso. Se baja a fumar ahí. Wow, fumando, viste, unas ganas de fumar. Se ríe, Brian. Néstor, ¿sabes lo que te quiero preguntar? Para que porque si no se nos va el tiempo. Cuando, ¿cómo que vos quedás herido? Y así, contanos el trayecto. Desde que quedás herido. ¿Y dónde te operan en Malvinas? ¿Y si te operan los ingleses en Malvinas? Eso es importantísimo. Sí, justamente ahí. Bueno, combatimos casi toda la noche. Cuando empiezan a caer los compañeros, ya estábamos casi sin municiones. Tipo 8 de la mañana, nos toman prisioneros, 2 o 3 a cada uno, apuntándonos en la cabeza. Ya estábamos heridos, seguíamos tirando, obviamente sacábamos el fusil y tirábamos porque
se volaban los tiros por todos lados, básicamente para dar que tengan una idea, ¿no? El resto lo había contado en la vez anterior. Y, no, pero ahí estamos en otra radio, otras dimensiones. Y bueno, llegamos ahí, fue un lugar que no conocíamos, bueno, después de combatir mucho tiempo, no sé, algunos dicen 9:30, 2, para nosotros fue toda la noche porque salimos 11:30 de la noche de la base del Templeton y me toman prisionero 8:00 a.m. del otro día, o sea, pues para nosotros fue toda la noche de combatir. Sí. Entre bombas, estruendo, tiros, ametralladoras, bueno, empezaron a callarse las bocas de fuego, a sentir los impactos en entrar en el cuerpo, el ruido que es impresionante, el ruido, y sentir las ráfagas ametralladoras que te picaban los chimbazos por todos lados. La verdad, un verdadero infierno. Cuando caían esas bengalas que iluminaban todo el campo, te quedaba ciego y había que adoptar una posición inerte para disimular la figura humana y que no ser blanco fácil, ¿no? Sí. Y el eso que te enseñaban en la instrucción de pegue los tacos, ¿no? Era pegar los tacos, clavarse como el tatú en la tierra. Sí, señor. Te venían a la mente esos recuerdos para que no te vuelen los tacos los tiros, porque te digo, sacaba la cabeza, algún veterano dijo una vez, sacaba la cabeza y las orejas se te calentaban con los tiros. Y en realidad es metafórico, pero es real, porque vos asomabas un poquito, levantabas la cabeza y te pegaban en el casco, rebotaban en las piedras y te pegaban los tiros, terrible. Sí. Y bueno, hasta que uno a uno nos tomaron entre dos y tres apuntándonos a la cabeza, estábamos tirados cuerpo a tierra, nos fueron cercando, nosotros estábamos heridos, o sea que no teníamos movimiento, ya prácticamente sin munición, y bueno, nos toman prisioneros, nos dicen que a partir de ahora somos prisioneros de guerra, nos desarman, nos tiran al piso boca abajo, todos uno al lado del otro, hay una foto por ahí en internet, creo que somos nosotros. Todo esto es ahí en la terraza, ¿no? Sí. En el camino entre donde estaban las carpitas, por ahí más o menos, ¿te acordás? Sí, es como un... es Templeton... Una empanada, una cosa rara. Claro, es en el lugar para el lado de Puerto Argentino, es donde están las cocinas, para los que conocen, para donde están las cocinas, y arriba está la cruz, y si no, para el lado de Dos Hermanas, es donde estuve yo, que es en la punta de Templeton. La cruz un poquito, es como 800 metros más para el lado de Dos Hermanas. De Dos Hermanas, sí. Y bueno, cuando nos desarmaron, nos tiraron ahí boca abajo en el hielo, esa noche heló mucho, hizo como 18 grados bajo cero. Hoy miro las temperaturas y hoy hay 2, 3 grados, está nevando en Malvinas, pero hace 1 grado, 2 grados. Digo, antes era 18 grados, hizo la última noche, 14 grados. Sí. Con ese viento que te pegaba la nieve en la cara y te lastimaba. Y nos tiran ahí boca abajo y esperando el fusilamiento. Y decíamos, después de haber sufrido tanto, de habernos pasado tanto hambre, yo bajé 30 kilos. Después de haber sufrido tanto frío, de estar mojado, los pies congelados, con principio de congelamiento, después de haber sufrido tanto, que vengan y te peguen un tiro en la nuca, ¿viste? Sí. Bueno, se te pasaban por la cabeza, entonces estuvimos como una hora ahí, y por ahí vinieron y dijeron que nos recuperemos, nos hicieron hacer una fila y empezamos a caminar hacia el punto de reunión, que era 1 kilómetro y pico, 1.6 creo, de kilómetro. Sí. Y ahí estaba, había una carpa y separaban a los heridos por gravedad, con unas sogas de barco, ponían en círculos, y ahí, bueno, nos empezaron a revisar los médicos y nos empezaron a separar, nos iban poniendo en diferentes círculos de acuerdo a la gravedad. Y los viajes de los helicópteros que empezaron a hacer a San Carlos eran por gravedad de herido, ¿no? De gravedad de muerte. Sí. Primero iban los que estaban más con peligro de vida, claro, y después iban llevando el resto.
sí. Pero sin hacer distinción de color de uniforme. Sí. Entonces, por ahí ibas en un vuelo con ingleses, o sea. Qué bueno. Sí, esto es bueno que se sepa esto también, porque como lo malo hay que contar lo bueno también, ¿no? Sí, claro. Y el trato fue, a partir de ahí llegamos a San Carlos. Obviamente siempre nos custodiaban, pero había uno, la custodia era mínima, no estábamos en condiciones de hacer nada, ¿no? Pero de todas formas, incluso en el viaje, cuando llevaban en el helicóptero, a mí yo tuve que esperar como 2 horas ahí, porque primero llevaban a los más graves, y sí. Iba un inglés colgado con un arnés del helicóptero, iba en el estribo del helicóptero colgado con una Starlink apuntándonos. Sí. Te ayudo, Néstor. Llegan ahí, ¿a dónde llega? ¿A qué lugar? ¿Al hospital? Carlos, a San Carlos, donde había un hospital de campaña. Sí, uh-huh. Y ahí había una bahía, y que es la bahía de San Carlos donde hundieron a Sir Galahad, Sir Tristan, nada, que sí. Es una bahía, el agua, ¿sí?, está planchadísima, uh-huh. y la ves, y ahora nosotros la veíamos y cerrábamos los ojos, pestañábamos, veíamos los aviones atacando a la flota, que fue el día negro de la flota, ¿no? Sí. En ese lugar, enfrente, justo enfrente de esa bahía, había un galpón de ovejas también, que lo habían transformado en hospital. Y bueno, ahí nos hicieron las primeras curaciones, y nos separaron también por gravedad de herida, sí. Y nos operan ahí los ingleses, el que estaba a cargo era Jolly, el doctor Jolly. Fue el único condecorado, ese sí fue condecorado por las dos naciones, que salvó, bueno, más de 600 vidas entre ingleses y Argentina. Y yo estoy en una foto marcando ahí en la bahía, marcando para, porque no se puede, es una estancia privada y no se puede, hay que rodear toda la, claro, bahía, y no te deja pasar el dueño de la estancia. Sí, no puede entrar. Pero se ve el galpón, así que le saqué, hice un zoom, le saqué una foto, uh-huh, y estoy marcando ahí donde se operaron, sí, a, tantos, sí, uh-huh, a tantos combatientes, ¿no? De ambos, sí, lados. De ahí me trasladan al buque hospital Uganda. Del Uganda estuvimos hasta el día 17, o sí, 17. Nos, sí, trasladan en alta mar con helicópteros al Bahía Paraíso. Volvemos a Bahía de Puerto Argentino. Ya había finalizado la guerra, pero estos días... Pero ahí va, en el Bahía Paraíso van hasta Punta Quilla. No, primero volvemos de alta mar, volvemos a Bahía de Puerto Argentino, cargan el resto de los prisioneros, sí, y volvemos el día 18, salimos de Malvinas y llegamos el 20 a la mañana a Puerto Quilla, en Santa Cruz. En ese viaje iba yo, sí. Los heridos y los prisioneros que estaban en Puerto Argentino. Sí. Ahí fue donde nos encontramos, porque nosotros nos habían dado por muertos. Claro. Quedamos en el cerro y nos dieron por muertos. Sí. Y ahí fue donde nos encontrábamos todos los que estábamos heridos ahí. Ni sabían, nos habían... Estábamos en la lista de desaparecidos. Sí. Así que bueno, llegamos hasta ahí, de ahí nos trasladan en avión hasta Palomar, y de Palomar a Campo de Mayo. ¿Dónde te bañás después de tanto tiempo? ¿Dónde te bañás? ¿En el Uganda o en el Bahía Paraíso? En el Uganda me baño, y me baño en el Uganda nos dieron ropa nueva, nos hicieron bañar, nos dieron hasta cerveza, el negro pidió cerveza, también nos dieron cerveza, un vale de una libra para comprar en la cantina, nos pasaban cine, no entendíamos una mierda, pero... Sí. Y estábamos, la verdad que estábamos bastante recién operados, con suero, con sonda, con codo, no teníamos muchas ganas de ver, pero bueno, incluso se arrimaban algunos ingleses a hablar, buena onda había, sí, la verdad que... ¿Comieron algo ahí? Comimos todo, no, sí, no, llegó un momento que dijeron, no, basta de comida porque le va a hacer mal. Claro. Porque nos daban una comida media rara, con unos frasquitos, y nos traían comida, dos comidas y postre. Y le pedíamos más, te traían más, bueno, la cuarta vez dijo, no, basta porque le va a hacer mal. Claro, pero sí, cuando, sí, nosotros dijimos que hacía 2-3 días que no comíamos, nos trajeron un montón de comida. Pero ya digo, un momento dijeron, no, basta porque, claro, estamos en el mar, hace mucho que no comen, les va a hacer daño. Así que bueno, nos trasladan al Bahía Paraíso y ahí otra vez a pedir comida, y ahí pedimos bañarnos,
y ahí estuve como 3 horas en el baño, y te digo que te pasabas con el agua caliente, hacías jabón, te sacaba los rollos que parecía piel que se te despegaba. ¿Sí? Y estuvimos no sé cuántos baños tuvimos que darnos para sacarnos la mezcla de mugre, la grasa, roña que tenía y demás, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y después en el Campo de Mayo me recibe justo un amigo que era radiólogo, trabajaba en Campo de Mayo, y cada vez que llegaba un contingente de Malvinas, él me buscaba, y justo abre la puerta de una ambulancia y me ve a mí, así que yo llegué el día 20 de junio como a las 9 de la noche a Campo de Mayo, así que me preguntó qué necesitaba, le dije avisar a mis viejos, así que llamó a mi tío, y 8 y 5 de la noche ya mis viejos ya sabían, llegué a las 8 o a las 9, 5 minutos después ya sabían que yo estaba internado en Campo de Mayo, que estaba vivo, que estaba con una herida, pero vivo. Sí. Después de eso tuve 6 operaciones, casi 2 años de recuperación. ¿En qué parte te dieron, Néstor? En la pierna, me falta un gemelo. Ah, mira. Justo encontré las fotos de la operación y están también ahí en un documental de History Channel, está la operación mía. Sí, la estuve mirando, sí. Y ahí se ve, más o menos se alcanza a apreciar el me falta todo un gemelo de la pierna. Sí, sí. Y abajo tenía un agujero bastante importante que había sido la sal, porque entró y salió. Sí. Rebotó en las piedras de ahí del Dos Hermanas, del Templeton, entró y salió. De modo que yo no tenía sangrado, pero tenía la pierna hinchada, que era una cosa de loco. Sí. Y bueno, me faltó la parte de Malvinas, llegar cuando llegamos al Monte Templeton. Empezamos a recorrer, el día anterior habíamos estado en el William y habíamos encontrado posiciones, una manta intacta encontramos en una posición, sí, zapatillas, todavía municiones y demás, y cuando fuimos al Templeton, cruzamos por Sapper Hill en diagonal. Uh-huh. Yo había entrado por el otro lado y entonces digo, se me va a dificultar encontrar el lugar porque entramos por otro lado en diagonal. Uh-huh. Así que bueno, costó mucho subir, mucho, mucho. El peso era mucho, eran 42 años en la mochila, y subimos a la Cruz Mayor, estuvimos ahí en la cocina, y yo sabía que estaba cerca, y me abrí del grupo. ¿Encontraste el lugar donde te hirieron? Sí, me abrí del grupo, crucé del otro lado, y yo pensé que iba solo, los perdí a mis compañeros porque cada uno iba buscando... Sí. Su lugar y su... Cada uno buscaba algo, ¿no? Uh-huh. Y yo me abro, de hecho me perdieron. Contanos que nos quedamos sin tiempo. Iba solo, nos quedamos sin tiempo. Contanos el momento que llegás a donde te hirieron. Cuando llego caminando, iba caminando, y cuando veo el lugar, iba filmando y me caigo de rodillas para adelante, me caigo, me dejo caer y corté la filmación porque empecé a llorar. Está grabado, eso también está, sí, sí, por supuesto, en internet ahí. Y sí, empiezo a llorar y yo creía que estaba solo, y vino un correntino de atrás, quien lo había conocido hacía 3 días, y me abrazó y me contuvo, y me quedé ahí con él un rato de llorar. Sí. Y pude ver toda, volvió toda esa noche, volvió a estar ahí, volvió a suceder todo. Y digo, qué increíble poder recordar cada piedra, ¿no? Lo que significa cada piedra para cada uno de nosotros que estuvimos ahí. Sin ninguna duda. Mira, te leo una pregunta que dice Sergio González. Mi última pregunta, ¿cómo califica a la persona que protege y encubre a otra que miente? En dos palabras. Me estoy... En una situación emoción y sí, y volvemos para atrás. Sí, pero sí, nada, ya sabes, Sergio, sí, sí. Y nada, ¿sabes lo que opina? Te voy a contestar yo por vos, sabes. Néstor, voy a contestar por vos. Néstor, la opinión que tiene es, hay que interiorizarse más para poder opinar con criterio.
sin ninguna duda. Sí, no, lo que pasa es que, bueno, no, yo sé a la que se refiere él, pero Sí, bueno, si no volvemos otra vez. es que vos sabés lo que opino Sí. y toda la gente lo sabe. Mira, mira quién te manda un mensaje acá. Juan Valvidares. Dice, felicitaciones por el programa, Carlos, saludos a la familia Valvidares, honor y gloria a nuestros héroes, abrazo, Karina, tu prima, creo que me dijiste, realmente son increíbles cada video, gracias por compartir el video y honrar a nuestros héroes, queridos, estoy muy emocionada, tranquilo, Sergio. Ya te va a leer, amigo. Suele pasar, porque me decía que no te leía los. Elena López dice: buenas noches, tengo poca señal desde Córdoba. Mariano Echepare, felicitaciones, Carlos, por tu impronta y ponerle garra a la vida y a la patria. Vilma, mi señora dice: gracias, veterano de guerra Gómez, por compartir tu historia con nosotros. Pasado mañana. El día 30 cumpleaños, Carlitos, por si quieren saludarlo, digo, mi hermana. Darío Elvio Strizi, saludos para vos también, Carlos. Y le pregunto a Néstor si vio alguna de las enfermeras, Néstor. Fabián Pérez dice, No, Néstor. pero me he comunicado, el año pasado me comuniqué con Diana y con Vilma. Néstor, Llamaron, ¿sabés algo sí, del para Tano contestar. Rogelio? Dice. ¿De él? Tano Rogelio. Lo crucé un día en cuando estábamos haciendo una pensión, lo crucé, andaba perfecto en una moto con una pierna ortopédica que se había ido Alemania, que le había pagado el PAMI el viaje en aquella época para hacerle. Está en Ruggeri. El Tano, sí, estuvimos hablando por privado. Sí. Sí. Y para contestarle a Sergio, porque me agarró justo Sí, en el la momento que emoción. encontraste tu lugar, No, sí. no, el que apoya una mentira está mintiendo también, Sergio. Pero es muy largo y creo que ya quedó bien claro el tema este. Nada. Sergio, querido. Potonir es una mentira y listo. Y está, todo el mundo lo sabe. Y lo vivo diciendo siempre. Mirta dice, gracias Neto por tu testimonio, gracias Carlito por el programa y feliz cumple. Mariano Ruiz dice, muy emocionante el relato de Néstor. Muchas gracias por pelear por nuestra patria. ¿Nos quedamos sin tiempo, Brian? Nos queda nada. Néstor, hasta que se corte, contanos qué estás haciendo ahora. Ahora no, ahora me acabo de jubilar, va, ya me jubilé, tenía una prejubilación Sí. y estoy esperando a ver si cobro este mes o no. Y nada, si tengo 2 minutos, unas Sí. cosas raras que pasan en Malvinas. Decime. Cuando estábamos en el cementerio ahí en Malvinas de los ingleses, enfrente está la bahía y uno, Aldo, este muchacho que era de la Marina, que era, no, en realidad era civil, era el capitán de barco, pero un barco civil. Entonces cuenta la historia del barco que hundieron en ese lugar, que el barco civil, que murieron 22, se salvaron dos, y entonces el Isla de los Estados. Entonces cuenta, y cuando empieza a contar del Isla de los Estados, se siente, viste que en Malvinas no hay pajaritos, Sí. se siente un cantar de pájaros, empieza a nombrar, se callan los pájaros, empieza a nombrar a los caídos, y empiezan a cantar otra vez los pájaros, hasta que nombra el último, que es el piloto en cuello, y vuelven a cantar los pajaritos y después no se escuchan más. Y está en el video y está en coso. Y lo cuento porque está en el video, está grabado. Y nos dimos cuenta la noche cuando llegamos al hotel de los pajaritos. Viste que en Malvinas no hay pajaritos. Eso se Sí. escucha cantar un pajarito. Se escucha Luego. una bandada de pajaritos. Es para escucharlo porque es increíble. Es increíble lo que pasó ahí. Qué bueno. Y nada, y la verdad que fue 80% sanador y 20% que te agarraron la cabeza y te la sacudieron así, ¿viste? Sí. Porque pasaron, otra vez volvió todo a la mente y costó elaborarlo, pero el que veterano que estuvo, yo les aconsejo que vayan porque se cierran y uno aprende un montón de cosas y se puede valorar. Lo que cada uno de nosotros hicimos en el puesto donde hayamos estado.
poder valorar lo que hicimos. Sí. Sí, hay, para muchos es una vuelta de página, para otros no. Cuando subimos y veamos esa neblina, el agüita, lo que nos costaba subir, decía, ¿cómo aguantamos? ¿Cómo aguantamos? Nos preguntábamos siempre, y aguantamos porque éramos jóvenes. La edad, era la edad. Sí, sí. Luis, algo parecido al video de la cruz y los caballos, tremendo, también, tremendo exacto, video. Exacto, ese video se los recomiendo, es impresionante, impresionante. Luis, el que hizo este comentario, el que quiere comunicarse con vos, ahora yo le voy a pasar tu número para que charlen ahí. Bien, amigos, así hemos llegado al final de nuestro programa. Espero, Néstor, que te hayas sentido cómodo, hermano. Sí, y que se quedaron millones de cosas para contar, ¿viste? Sí, pero para que vos cuentes todo tenemos que tener un programa de 7 horas. Más o menos. Y es imposible, ¿viste? Nos sacan del aire. No, siempre muy cómodo. Pero, Estamos entre amigos. Sí, la verdad que es un placer y ha sido un programa diferente. Diferente porque hemos contado otras cosas, hemos hablado de otras cosas. La gente se involucró más y para mí ha sido verdaderamente un placer. Ojalá que te pueda conocer en algún momento, Néstor, porque va a ser un placer. Ahí en y verte con un pedazo de ahora pierna. Ahora estoy con un problema en la vista, pero cuando solucione ese problema, cierto, que, sí, que no me, es un dolor, sí, me no dijiste, es un dolorcito, es sí, un me problema duele, grave. No, que me duele el ojito, así me dijiste anoche. No, no es así. No, bueno, casi, bueno, vos me dijiste así. Me habían diagnosticado un desprendimiento de retina. Al final sí. No era desprendimiento de retina, pero bueno, es complicado y tengo para 3 meses o 4 de recuperación. Bueno, espero que se te pase, pronto el dolorcito de ojito, ¿sabes? Néstor, te mando un abrazo grande, hermano. Saludos a toda tu familia. Otro para vos, un beso, un abrazo y un beso para todos y en especial para Sergio. Y ya sabés lo que pienso, amigo. Te quiero mucho. Cuídate. Besos, saludos a todos. Chao, amigo. A ver, los últimos mensajes. Los últimos programas, dije, no será capaz que lo estoy anunciando. Gracias, Carlitos. Gran programa. Una vez más, dice Mariano Ruiz. Gracias por estar, Mariano. Fabiana, querido amigo, veterano de guerra, que se pague algo el domingo. Hola, no, teléfono, no se alcanza a leer y a escuchar bien, Fabián, tu mensaje, que se pague algo el domingo, no entiendo. Pero bueno, te mando un abrazo grande, Fabián, querido, gracias por estar siempre. Bien, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Unidos como Malvinas, programa número 159, y seguimos por más, porque nosotros malvinizamos. Y queremos y contarle a la gente lo que verdaderamente pasamos en Malvinas. Le mando un abrazo grande, muchas bendiciones para todos. Chau. Por su patria y su bandera, él luchó hasta el final. Las Malvinas.